Muy buenas tardes, es martes 6 de febrero del 2024. Mi nombre es Yuridia Torres, soy periodista especializada en finanzas y estos son los titulares. AMLO acepta que paquete de reformas es por tema electoral. Bepensa designó a Carlos Miguel Mezquita Sarabia como director de finanzas. Santander otorgará becas de manutención por 2 millones de pesos. Maldita Vecindad anunció que Rocco Pachucote se encuentra hospitalizado. Alejandro Orozco y Gabriela Agúndez logran plaza olímpica en clavados. SAT otorgó beneficios fiscales a más de 1.700 afectados por Otis. Grupo Bolsa Mexicana de Valores participará en el febrero financiero en Ciudad de México. Por favor, interactúen con nosotras, con nosotros. ¿Qué les parece si escriben el número uno en los comentarios para saludarles? Bienvenidas y bienvenidos a Noticieros, al Noticiero de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. Andrés Manuel López Obrador reconoció que el envío del paquete de 20 reformas que presentó ayer tiene una motivación electoral. El presidente explicó que las propuestas servirán para que la gente decida por el proyecto de nación que prefiere y no solo por los candidatos. Bepensa Bebidas designó a Carlos Miguel Mezquita Sarabia como director de Administración y Finanzas, sustitución de Juan Carlos Martín Ruiz, quien se jubila de la compañía dedicada a producir y distribuir productos de Coca-Cola Company. Banco Santander lanzó el programa de Beca Santander de Excelencia Académica 2024 con una inversión de 2 millones de pesos para apoyar a 20 jóvenes de alto desempeño académico. Rocco Pachucote, vocalista y músico de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, fue hospitalizado, informó la agrupación mexicana, la cual aclaró que el cantante se encuentra estable. Paristas Alejandra Orozco y Gabriel Agúndez lograron el pase olímpico a París 2024 tras participar en la final de plataforma de 10 metros del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Doha 2024, ocupando así la cuarta posición. El SAT otorgó a 1.717 contribuyentes afectados por el huracán Otis beneficios fiscales al 1 de febrero del 2024, a casi 3 meses del impacto de este fenómeno meteorológico en Guerrero. Grupo Bolsa Mexicana de Valores participará con 10 sesiones educativas en la iniciativa de Febrero Financiero organizada por el Gobierno de la Ciudad de México para fomentar y fortalecer la cultura financiera en las MIPYMES de la capital. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron el noticiero hasta el final, escriban el número 9 en los comentarios. Será un gusto leerlas y leerlos. Se despide de ustedes Yuridia Torres, periodista especializada en finanzas. Que tengan un buen día y hasta la próxima.